Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y después de las fiestas de fin de año, muchos o algunos quedamos con un poco de cargo de conciencia sobre lo mal comportado que estuvimos con respecto a nuestra alimentación. Yo estoy seguro que usted, a lo mejor, si nos está viendo, me va a decir si es cierto, un poquito, ¿verdad? Tenemos con nosotros a María Mercedes Wong, que es nutricionista clínica, y vamos a hablar sobre una dieta detox, ¿lo dije bien? Sí. O dieta para desintoxicarse. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y yo, bueno, estábamos platicando sobre cómo me percato de que tengo un cuerpo intoxicado, pero además de eso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la intoxicación del cuerpo? Empecemos por ahí. Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. ¿Qué tal de fin de año? Muchas gracias. Excelente, alegrísimo, en familia, así que venimos con nueva... ¿Descansada? Descansada, sí. Okay. Venimos con energía renovada. Y a desintoxicarnos también, eso es importante. También. Sí. Okay. Bueno, empecemos a hablar por qué es una dieta detox, ¿verdad? O cómo sabemos si estamos intoxicados. Pero sí, bueno... Primero, ¿qué es una dieta detox? Hay algo que quiero dejar súper claro, y es que muchas personas piensan de que una dieta detox o una dieta para desintoxicar el cuerpo pretende pasar de 3 a 7 días de la semana tomando batidos. Uh-huh. Y eso no es precisamente batidos verdes. Batidos verdes o batidos que combinen frutas con vegetales, ¿verdad? Pero eso no es precisamente un detox. Sí es parte de llevar una dieta balanceada para desintoxicar el cuerpo, pero no es solamente tomar batidos, ¿ok? Ok. Entonces, muy bien. Primero, ¿cómo sabemos que el cuerpo lo tenemos intoxicado? Entonces, hay 3 barreras con las cuales el cuerpo trabaja, ¿verdad? Que son como los filtros por donde se guardan esas toxinas exógenas, es decir, las toxinas que nosotros percibimos dentro de nuestro cuerpo por medio del aire, del agua, de la alimentación, del alcohol también, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas barreras naturales que tenemos? Son la piel, los riñones y el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿cómo podemos saber si el cuerpo está intoxicado? Empecemos por esas barreras, ¿verdad? ¿Cómo vemos nuestra piel? Si está hidratada, si ha perdido el brillo natural, ¿verdad? Si la vemos como arrugadita, que es un síndrome de deshidratación celular principalmente. Uh-huh. Ahora, por parte de los riñones, podemos ver qué tanto estamos orinando en el día y de qué color sale nuestro orín, ¿verdad? Lo ideal es de que salga como un poco amarillo claro. Uh-huh. Y no precisamente como cafezoso, que eso pueden ser problemas hepáticos, o bien hasta anaranjado puede salir, ¿verdad? Entonces eso significa que hay un hígado, pues, que no está funcionando como debería. Y por otra parte, y para mí la más importante y el tema donde me quiero centrar el día de hoy, va a ser la parte gastrointestinal, cómo sentimos nuestro estómago y cómo percibimos los alimentos a nivel de colon. ¿Cómo responde el cuerpo, por ejemplo, o el intestino ante un alimento que cotidianamente no te provocaba problemas? Exactamente. Entonces, el objetivo principal de una dieta para desintoxicar el cuerpo es promover, mantener y renovar el cuerpo. Pero cuando hablamos del cuerpo, hablamos principalmente de la célula, que todos los programas lo menciono, pero es que es cierto, hay que empezar como de la parte más pequeñita de nuestro cuerpo, que es la célula como tal. Claro. Ok, entonces promover, mantener y renovar. Eso es promover, importante. Mantener y renovar. Y renovar. Esa debería ser como las 3 metas a alcanzar en esto. La consigna de enero y febrero. ¿Verdad? Sí. Okay. Entonces, ¿de qué manera logramos esto? Entonces, si nos centramos a nivel gastrointestinal, es importante nombrar qué es lo que uno pretende principalmente en el intestino. Y es que el año pasado, los últimos programas, estuvimos hablando de algo bien bonito llamado la microbiota intestinal, ¿cierto? Mm-hmm, claro. Entonces, ¿qué pretendemos en el intestino? Principalmente es colonizar con prebióticos y probióticos. Entonces, ¿qué serían prebióticos? Que estábamos hablando detrás de cámaras. Serían todas esas fibras vegetales que colonizan, ¿verdad?, el intestino. Esas fibras vegetales lo que pretenden es alimentar al probiótico. Entonces, ¿qué sería un probiótico? Serían organismos vivos que se encuentran principalmente en el yogur, ¿verdad? O alimentos fermentados como la kombucha, que también está muy de moda. Que me lo vas a dar a probar. Que te voy a dar a probar, correcto. Por favor. ¿Verdad? Entonces, esos alimentos fermentados que tienen organismos vivos a nivel intestinal, lo que hacen es crear un proceso de fermentación natural, óptima y con un pH natural a nivel intestinal. Entonces, ¿qué permite eso? Ir al baño de mejor forma. Y en algún momento yo te había explicado que el segundo cerebro es, ¿te acordás? El intestino. El intestino, correcto. Entonces es limpiar la parte intestinal, porque si no tenemos una flora intestinal bien nutrida, bien limpia, no hay una buena absorción de nutrientes.
y eso va a repercutir tarde o temprano en nuestra calidad de vida y nuestra salud. Pues. Exactamente. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos principalmente cómo tener antioxidantes en el cuerpo y cómo desinflamar la célula o bien el intestino. Porque si bien es cierto, en diciembre, por ejemplo, ¿verdad? Que lo acabamos de dejar atrás, el consumo de alcohol lo que crea es una inflamación crónica, ¿verdad? Del intestino como tal. Entonces, ¿qué alimentos pueden ayudar a esa desinflamación, a la desintoxicación, a promover, a mantener y proteger el cuerpo? Empecemos por ahí entonces. El Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos dicta de que uno debería de comer 250 gramos o el equivalente a media libra de alimentos como el repollo, que es que muy tome común. Nota, por favor, nuestro amigo televidente si nos está viendo, el repollo, que yo casi no lo consumo. El repollo, ajá, o alimentos verdes en general, pero hablan de las hojas verdes como el repollo, hablan mucho del brócoli, hablan mucho del perejil y también del apio. En el apio aquí quiero recalcar de que a nivel culinario no solo debemos de utilizar la ramita, sino también podemos utilizar las hojas. Entonces ahí viene el principio de hacer un batido verde, ¿verdad? Que es como empezamos más o menos hablando, de que uno piensa de que es solamente batidos, pero bueno, las hojas se pueden utilizar no solo en batidos, sino también en la preparación de sopas, de carnes o incluso en el arroz, picar bien la hoja, ¿verdad? Y utilizarla como condimento natural. ¿Okay? Me gusta. Entonces, me gusta. Ya tenemos, ¿verdad? Tomando nota ahí, 250 gramos o el equivalente a media libra. Repollo, apio, perejil, a ver qué otro se me escapa, apio, perejil, repollo. Y brócoli. Brócoli, ahí está. Ajá, okay. Ahí está. Entonces, media libra de esos alimentos verdes, ¿ok? Por otro lado, hay hierbas que funcionan muy bien para desintoxicar y desinflamar el hígado. Y eso es la famosa plantita llamada diente de león. El diente de león funciona de maravilla. Yo en la clínica lo utilizo no solo cuando la persona quiere pasar por un proceso de desintoxicación, sino en general. Personas que toman alcohol, yo les recomiendo que utilicen el diente de león. ¿Es como un protector hepático? Hepático, ajá, correcto. Incluso me han dicho las personas que lo consumen, digamos así como tres veces al día, ¿verdad? Al igual que el té verde sin cafeína, que eso es importante, que empiecen a orinar un poco más y el color del orín cambia un poco también los primeros tres días. Ahora, me imagino que estos lugares que venden productos naturales deben de vender. Totalmente, las macrobióticas o incluso en los mercados se pueden encontrar el diente de león. El regaliz también es muy importante para el hígado, que eso también lo utilizamos mucho en medicina natural, ¿verdad? O medicina funcional, que sería el nombre correcto. Se utiliza mucho sobre todo cuando hay enfermedades hepáticas. Ok, entonces, la cúrcuma, por otro lado, que también está muy de moda, o el curry, que son condimentos de la India, creo uno, ¿verdad? Pero ahora en Latinoamérica lo encontramos casi que en cualquier lado. La cúrcuma es la raíz esta que se parece al jengibre, ¿estoy Exactamente. Bien? Exactamente. Bueno, entonces, te cuento que yo lo consumo mucho en té. ¿La cúrcuma o el jengibre? No, la cúrcuma. La cúrcuma, ok. Cúrcuma, pero el jengibre también estaría muy correcto porque esas raíces, como la cúrcuma, como el jengibre, ¿verdad? También funcionan mucho para desintoxicar el cuerpo. Y la forma correcta no es precisamente comerla, sino hacerla en infusiones como el té que te haces. Qué bien. Día a día. Muy bien. Ya que lo estoy haciendo bien. Sí, lo estás haciendo muy bien. Entonces, bueno, hablamos de raíces, ¿verdad? Ahora. Y por otro lado, anteriormente mencioné el té verde sin cafeína. ¿Por qué digo sin cafeína? La cafeína lo que hace es crear un poco de deshidratación a nivel celular. Y no hablemos de café precisamente porque también los tés que vienen en bolsita, prácticamente todos tienen cafeína. Entonces, si uno está en una dieta o quiere alimentarse de una forma más limpia, por así decirlo, ¿verdad? Podemos buscar esos té en bolsa, pero que digan específicamente sin cafeína. Sin cafeína. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Uno manda a tomar infusiones no solo una vez al día, y tampoco se manda todo en ayuna, porque el otro mito es de que los batidos me los voy a tomar en ayuna, ¿verdad? Y que después de las 4 de la tarde no voy a comer fruta, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿por qué se buscan sin cafeína también? Porque la cafeína en algunas personas tiende a alterar el ciclo del sueño normal. Sí, y claro, los tés se mandan por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Entonces la cafeína podría repercutir en tu sueño. Exactamente. De acuerdo. ¿Ok? Y bueno, de más está decir también que los vegetales, bueno, verdes, como tal, hablemos ahí del pepino, ¿verdad? La cáscara del pepino, hablemos del chayote, el zucchini también, que la gente ahora lo está consumiendo más en Nicaragua. Todos esos alimentos verdes también van a ser alimentos antioxidantes, es decir, que van a proteger a la célula y van a evitar a que nos enfermemos, que era la otra cosa que estábamos hablando, ¿cierto? Bueno, una pregunta. Cuando hablamos de desintoxicación,
alguien puede decir, eso lo debería hacer consumir toda la vida, debería incorporar estos alimentos verdes a mi dieta, o lo debe hacer por un periodo establecido que me va a permitir recuperarme. ¿Cuál debería ser? Me encanta tu pregunta. Ok, entonces la respuesta correcta sería, la persona que tiene una alimentación balanceada y ojalá con un nutricionista o nutriólogo, ¿verdad? Como quieran llamarnos, debería tener una dieta detox al final. Porque la dieta detox ni siquiera dice de que uno debe de quitar las carnes, simplemente es disminuir el consumo de grasa. Entonces, ¿se puede mantener una dieta desintoxicante toda la vida? Perfectamente. ¿Qué nos intoxicaría más? Bueno, agregar condimentos, ¿verdad?, que vienen empacados, tomar alcohol con regularidad, como usualmente es en Nicaragua, ¿verdad?, una o dos veces por semana. Eso, por supuesto, que intoxica el cuerpo porque hablamos de la inflamación que hay a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, ¿se puede llevar una dieta desintoxicante? Perfectamente. Eso sería una dieta balanceada al final. Otra cosa que el Instituto de Medicina Funcional recomienda es el consumo del suero de la leche de vaca, cosa que también la leche la han satanizado, ¿verdad? Entonces, una toma de leche al día sería un alimento muy funcional, ¿verdad?, para esas dietas desintoxicantes porque tienen azufre de buena calidad, que el azufre interfiere en metabolismo principalmente de minerales, ¿okay? ¿Puedo entonces consumir la leche descremada? Descremada y deslactosada si soy intolerante también. Y asimismo promueven el consumo del huevo, que eso es muy importante también. Se cree de que las personas no pueden comer huevo todos los días, ¿verdad? Pero está más que comprobado que siempre y cuando no se mezcle con alguna otra proteína animal como chorizo, que en Nicaragua es muy común hacerlo, o con jamón también, no oxidamos el huevo y el huevo no debería de causar ningún efecto adverso a nivel de colesterol. Hay que consumirlo solo entonces. Hay que consumirlo solo o bien mezclado con vegetales. Eso sería la parte ideal, ¿verdad? Entonces tenemos una gama de alimentos que están científicamente comprobados bajo el Instituto de Medicina Funcional que los podemos utilizar como alimentos desintoxicantes. Entonces, si hacemos un repaso, serían todos los alimentos verdes, pero principalmente media libra al día de coles, bueno, repollo, ¿verdad? Dijimos del brócoli, perejil, apio principalmente, ¿verdad? Vos me mencionaste, creo que fuera de cámara, me hablabas de la piña. De la piña. No. Bueno, sí, de la piña te hablé y te hablé también del apio, porque esos son alimentos que son diuréticos naturales. Entonces, parte de la intoxicación es cuando hay una retención de líquido por el exceso de toxinas que hay en el cuerpo. Entonces, por eso buscamos alimentos diuréticos como el apio, como la piña también, ¿verdad? Para tener ese efecto diurético y poder utilizar esta barrera natural que son los riñones a que funcionen bien. Esta propuesta que me has mencionado, por lo saludable que noto, va probablemente a ayudarnos a liberar algunas libras, ¿verdad? Debería, totalmente sí, porque entonces hay una mejor absorción de nutrientes y no vamos a tener esa hambre celular que muchas veces no comemos bien en el desayuno y venimos arrastrando hambre hasta la cena, que es donde usualmente la gente tiende a comer un poco más y es porque no se nutrió bien a lo largo del día. Pero entonces con esta propuesta para desintoxicar, definitivamente va a haber una mejor regulación hasta del apetito, porque vamos a tener un segundo cerebro, que es el intestino, más limpio, ¿cierto? Me gusta. María Mercedes Wong, ¿dónde te ubicamos en redes sociales? ¿Cómo apareces, por favor? En redes sociales pueden encontrarme como Nutrimental con doble M. Estoy en Twitter, estoy en Facebook y estoy en Instagram. Así que cualquier cosa, a la orden. Muchas gracias y feliz año. Ojalá que podamos tenerte más seguido. Seguro sí. Necesitamos esa información, necesitamos esa actualización, necesitamos que... Yo insisto que muchas veces las decisiones están determinadas por la información que nosotros adquirimos y esa decisión, a lo mejor, si usted pretende tener un año mucho más saludable, va a requerir de expertos y profesionales como María Mercedes, que nos acompaña toda la semana. ¡Ya venimos!